Hola de nuevo, jóvenes, bienvenidos al reactivo 20 de la guía IPN que corresponde a la zona de razonamiento matemático. Este problema está para reírnos de él, está sencillísimo, pero hay personas que no conocen un reloj analógico, de los que tienen manecillas, así es que están acostumbrados al reloj digital, por eso le voy a invertir poquito tiempo para explicarlo. Así es que vamos al reactivo. ¿Qué es lo que dice el reactivo? Si un reloj marca 7 horas con 25 minutos y sus manecillas son intercambiadas, ¿cuál es la nueva hora que marcará? O sea, básicamente me está diciendo que una manecilla, que es la de las horas, se va a ir a la de los minutos y la que tenía yo en los minutos se va a ir a la de las horas. Muy bien. Tenemos 4 opciones y ninguna de ellas vale la pena decir que la vamos a descartar hasta que no veamos nuestro reloj. Vamos a ver. Previo a esto, me tomé el tiempo de dibujar como Picasso un reloj. Bueno, te explico. Un reloj tiene 12 lugares. Si te fijas, está el 12 y después es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de nuevo. Cada uno de estos lugares vale en minutos 5. Va de 5 en 5, pero en horas vale lo que vale. La manecilla chica es justamente la manecilla de las horas y la manecilla grande, la de los minutos. Si tú te fijas, la manecilla chica, que está de color verde, está justo aquí en el 7, lo que esta hora nos da 7 horas. Vamos a ponerlo como venía en el reactivo. 7 horas. ¿Y cuántos minutos? Vamos a contar. Este es el 0 en minutos. Son 5, 10, 15, 20, 25. Entonces tenemos 5 horas más 25 minutos en nuestro primer caso. Pero ahora vamos a decir que esto se va a intercambiar. Vamos a intercambiar esto y ahora esta será mi manecilla pequeña. Y esta será mi manecilla grande. O sea, se cambió la cosa, ¿va? Yo puedo interpretarlo de dos formas. Primeramente, las 5 horas más, vamos viendo qué onda con los minutos, son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 más 35 minutos. Y listo. Como te dije, ¡ah, qué feo está este 35! Aparte, no iba de este color, iba de color naranja. Así es que vamos a ponerlo, digo, iba de color verde. Más 35 minutos. Esta es la buena, ¿sí? Así es tal cual como debería de quedar. Pero vamos a nuestras opciones. En nuestras opciones, lo que nosotros podemos ver claramente es que tenemos 35 minutos y tenemos 35 minutos en la opción A y tenemos 35 minutos en la opción C, pero también tenemos 5 horas y 5 horas está en la opción B, pero dice 25 minutos. Profe, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, muy sencillo. Tienes que tomar en cuenta que a veces, cuando ya se llega a las 12 de mediodía, la hora número 1 no es la 1 de la tarde, la 1 de la tarde a veces dice son las 13 horas. ¿Por qué? Porque 12 más 1, 13. Y de ahí a las 2 de la tarde serían las 4 de la tarde, perdón, las 14. Entonces teníamos 13, 14, 15, 16, 17. Entonces, este 5 también se puede representar como un 17 horas, ¿sí? Y 35 minutos, lo que nos dejaría con la opción C como la respuesta correcta. 17 horas 35 minutos es la opción correcta. Así de sencillo estaba este reactivo. Como te dije, está para reírnos, pero hay personas que no saben cómo funciona un reloj analógico. Así es que de esta manera funciona. Espero que te haya servido, ya sea para este reactivo y para tu día a día. Cuídate, sigue estudiando y no olvides suscribirte, dejar tu like, activar la campanita de las notificaciones y dejar aquí abajo cualquier duda que tengas. Si ya no nos vemos en un futuro, probablemente en el siguiente reactivo ya no, pero probablemente también te interese seguir estudiando para tu examen. Y aquí abajo en la descripción, univetas.com es tu mejor opción para estudiar. Cuídate, nos vemos y hasta luego.